Bueno, antes que nada, mucha gente me decía esta semana todavía, ayer, que no conocía, no sabía que tenía yo otro canal. Tengo cuatro canales, cuatro. Sí, empecé con este que se llama La Bañeza Hoy, por el nombre del periódico, pero como empecé a hablar de otros temas que no tenían nada que ver con el periódico, creé un canal exclusivo. Os lo voy a poner por aquí. O por aquí, nunca me. Siempre me lío por el efecto espejo de la cámara, ¿eh? No penséis que. No, aquí, a ver, veréis una I y pone. Va a ser el enlace al canal de La Bañeza Hoy Televisión. O sea que si tú fuiste de los primeros en estar suscrito a este canal, porque te gustaba ver reportajes de tu pueblo, pues. Tradiciones, folk. La Bañeza es una pequeña localidad, una ciudad de 10.000 habitantes en el sur de León, el límite casi con Zamora. Estamos cerquita del Camino de Santiago y en mitad de la Madrid-Coruña. Ya esto es una referencia internacional. Estamos mitad-mitad, kilómetro 303. Estamos entre Madrid, La Coruña, entre Benavente y Astorga. Y bueno, somos punto de referencia. La ciudad surgió, la llamó un amigo mío, Toño Don, Ciudad Mercado, porque es un cruce de caminos donde un mercado y a partir de ahí se fundó la ciudad y de hecho básicamente vive del comercio. Bueno, siembra alubias a la comarca, cada vez menos, pero. Y tenemos una fábrica azucarera. Sí, seguro que tienes tú un paquete de azúcar, no voy a traer el paquete, no, pero pone. Ebro, azúcar, agrícolas, no sé qué, British Sugar o lo que sea. Porque estos cambian de. Ya sabes, se cambian, compran multinacionales y tal. Bueno, pues fabrican azúcar. Bueno, que no me enrollo, que sí, que me enrollo mucho porque soy Asperger. Os iba a decir que si te gustan, pues, tradiciones, folk, entrevistas, reportajes, noticias, telediarios. Cultura, deportes, las carreras de motos de La Bañeza, que también son muy famosas, los carnavales, etcétera, por aquí, o por aquí, no me acuerdo dónde está, La Bañeza Hoy Televisión. Y sí, tengo otros dos canales, otro donde hablo ya de política y otro donde hablo de viajes, pero bueno, ese es más privado personal, pero si alguien tiene curiosidad de los países del mundo donde he estado, a las ciudades del mundo que he visitado. Bueno, si me queréis conocer personalmente, mira, os voy a poner los cuatro enlaces a los cuatro canales de YouTube que tengo al final de este vídeo. Y quien quiera suscribirse, pues que se suscriba. Y en el vídeo de hoy, pues íbamos a hablar aquí de televisión, porque es lo que estoy haciendo últimamente, hablar de televisión. Podría hablar de publicidad. Hay un tema de publicidad que. Hay dos anuncios que me han llamado mucho la atención, que igual les dedico un apartado esta semana, pero bueno, pero hoy voy a hablar de la rivalidad de Antena 3 Televisión y Telecinco. Y Antena 3, en concreto, el espacio, Antena 3 Noticias con Informativos Telecinco. Yo como periodista, es de formación profesional. Hay varias cosas que aprendí en la Facultad de Periodismo, aunque digan luego en La Bañeza que. Me critican, anda, como me ponen. Pero bueno, debe ser normal. Cuando alcanzas cierta fama, pues la gente habla de ti. Y normalmente hablan de ti mal por envidia. Pero una de las cosas que aprendimos es escuchar la radio. Me acuerdo haciendo una práctica de periodismo que hacíamos un periódico, maquetábamos un periódico en un taller, en un aula especial de la universidad. Tenemos talleres. Teníamos talleres de prensa escrita, talleres de radio. Sí, tenemos una emisora local de radio, bueno, local, radio universitaria, ¿no? Y teníamos estudios, platós de televisión donde hicimos algún programa. Bueno, hoy os iba a hablar de. Pues haciendo el periódico, preparando en el grupo, porque nos juntábamos por grupos, no sé si éramos 10, 12 personas, y hacíamos un periódico para el día siguiente, bueno, maquetábamos, preparar la maqueta. Y una de las cosas que. El error que cometimos es no estar pendiente de lo que pasaba y centrarnos en. Y entonces no maquetamos la noticia más importante que había habido aquel día, que no sé si había sido un atentado de la banda terrorista ETA, y muchos periódicos que se maquetaron y presentaron al profesor,
no incluían esa noticia. Entonces, una de las cosas que hacemos los periodistas, de verdad, es estar informados. Porque si yo estoy ensimismado escribiendo el periódico y no me entero de lo que está pasando ese día, porque ese día estás en la redacción y no te enteras de lo que pasa en el mundo, pues cometes el grave error de que igual el trabajo que estás haciendo para el periódico de mañana te queda totalmente desfasado. Esto en el periódico La Bañeza hoy, en papel, quien lo tenga, si alguien no lo tiene y no lo ha visto nunca, me lo saco de la manga, lo tenéis en la Biblioteca Nacional. Hay una biblioteca en España que guarda, tiene una copia de todos los números de todas las publicaciones oficiales que se han publicado en España. Y tenemos también el ISSN, International Standard Serial Number, o sea que me imagino que también en el extranjero podréis tener acceso a... Creo que antes los microfilmaban y ahora no sé lo que hacen con ellos, pero tú vas a Madrid, bueno, el León está en Santa Anónia, la biblioteca de la Junta de Castilla y León, pero porque se dan cuatro ejemplares. Uno se debe quedar aquí, en la Junta de Castilla y León, otro va para la Biblioteca Nacional y otros dos no sé qué hacen con ellos, quedan en archivados en diferentes sitios por si se quema una biblioteca, pues para que queden ahí para la posteridad, para que no pase como la Biblioteca de Alejandría. Bueno, lo que os estaba diciendo, un periódico que estoy yo hoy redactando puede quedar totalmente desfasado para mañana. Y esto ha ocurrido mucho y ocurre muy habitualmente. Por ejemplo, estaba Matías Prats dando la noticia del día y de repente un avión se estrella contra las Torres Gemelas y interrumpen la emisión y conectan con Nueva York a ver qué ha pasado. Eso es el periodismo del momento. Este periódico, esto es un periódico histórico, que llegará a ser histórico, hoy, bueno, la gente cuando lo vio, el 16 de marzo de 2020. Todo el mundo sabe qué pasó el 16 de marzo. Bueno, qué pasó en España el 14 de marzo. Bueno, no lo puedo leer porque YouTube censura este tema. Pero no voy a hablar del tema este, sino de dar la noticia. De hecho, este periódico estaba preparado entero, porque yo me marchaba de viaje y se quedó maquetado y porque era la semana en la que yo no iba a estar y tenía que salir cuando llegase. Entonces estaba hecho, pero nadie preveía esta noticia. Y entonces hubo que cambiar a última hora, bueno, se cambió toda la portada. Esta portada, de hecho estábamos hablando de otras cosas, y se metieron dos páginas diferentes que hubo que cambiar. Hay veces que si tienes todo el periódico preparado y no puedes añadir cuatro páginas porque hay que añadir múltiplos de cuatro, se quitan páginas que sean superficiales, de noticias que puedas dar hoy o la próxima semana. Por ejemplo, da igual que hayan dado un presupuesto, yo qué sé, la Junta de Castilla y León de 120.000 euros para arreglar calles. Esto podéis ponerlo hoy o lo podéis poner la próxima semana, porque si es para todo el año, pues a nadie le va a importar que pongas la noticia hoy o dentro de una semana. Queda muy bien esa noticia, pero la noticia importante era esto. Y bueno, pues me acuerdo que tuve que cambiar, recién regresado del viaje, para dar un periódico actual. Esto pasó ahora, hace poco, por ejemplo, con el volcán. Habían terminado el telediario y estuvo el volcán de La Palma, entra en erupción y hay que cambiar los informativos. Y a esto es a lo que voy, y con esto quiero terminar. Es ¿quién da mejor los informativos? Que este era el tema por el que os empezaba a hablar de la radio, de ayer de televisión y de cuando hacíamos la maqueta del periódico. Hay una férrea competencia entre los dos grupos mediáticos, Mediaset y A3Media. Critico yo mucho Telecinco, por la basura que dan, ¿no?, de realities. Pues soy accionista. No, y lo critico, pero soy accionista, o sea, yo tengo acciones. O sea, yo, esto no lo entiende nadie en esta ciudad,
Y hay gente que yo critico a, pero critico lo que está mal. Y hay gente que solo mira por su interés. Yo estoy criticando a un grupo mediático, Mediaset, Telecinco, en el que yo tengo acciones. O sea, yo no tendría, según otros, yo no tendría por qué criticar a alguien, porque claro, si Telecinco no remonta audiencia, yo pierdo dinero, porque de hecho compré las acciones bastante altas y estoy palmando va un montón de años. Las tengo arrastradas, las quiero vender cuando... Pero a esto no es a lo que iba. Iba a lo de la información del volcán. Hay... Lleva unos meses de pugna abierta, claramente declarada, y de hecho en los finales de mes y demás dan los estudios de las audiencias y lo meten en el telediario. Bueno, yo llamo telediario a todo porque vi a Televisión Española y era la primera cadena que vi, y el teleinformativo de la Televisión Nacional, una mierda que hace ya un montón de años que no la veo porque la han politizado del todo y han destruido la televisión. Empezaron con Zapatero, con... Al quitar la publicidad, Televisión Española se jorobó toda. Dependemos de manos privadas. O de políticos. Vamos a ver. Y nos quedan Antena 3 y Telecinco. Antena 3 lo llama Noticias, Antena 3 Noticias. Y Telecinco pues lo llama Informativos Telecinco. Y una de las deformaciones profesionales, aparte de escuchar la radio mientras estoy haciendo el periódico y de enterarme de lo que pasa, es de ver la actualidad desde dos puntos de vista diferentes. Y está claro que, aunque en muchas cosas como esta dan casi lo mismo, Antena 3 Noticias e Informativos Telecinco son dos formatos completamente diferentes. Bueno, quitando que una cadena se enfoca al sensacionalismo, reality shows y programas de estos que son muy baratos, esto, hay un juego muy bueno para los amantes de frikis de televisión, videojuego, TV Giant. Me parece que era, sí, TV Giant, no creo que era. Es que juego a Giant y a Empire. Y tengo varios de Empire, Zoo Empire, tal. Y bueno, miradlo, ahí está hecho además por una radio de televisión de Luxemburgo, algo por estilo, creado el diseño del juego. Y te da las opciones de crear los cuatro contenidos básicos de un canal de televisión. Pues si tú quieres ser Emilio Aragón y crear tu propio canal de televisión, como él creó La Sexta, ¿no? Que luego se vendió y la compró a Transmedia, pues tienes cuatro tipos de contenidos. Informativos, o sea, pues las series, documentales, programas informativos, tipo lo que hace La Sexta, se ha especializado en esto, o renunciar a ese contenido porque es muy caro, la información, las noticias, es caro. Yo puedo llenar, la gente que no lo sabe, llenar las noticias es lo que más cuesta a un periódico. Y yo puedo ir a hablar de, no sé, bueno, lo que hace Telecinco, te pone a las 3:30, 4:00, menos cuarto, cuando acaba el informativo, un tomate, un sálvame, y está toda la tarde, desde 5, 6 horas, no sé cuántas horas están eso, unos señores hablando. Eso es un formato baratísimo, y le sale muy rentable, porque si además es cotilleo, si la gente lo ve y tiene audiencia, sin embargo hacer... El otro contenido, aparte, informativos, uno, realities, dos, serían series, tres, y películas, cuatro. Estos cuatro tipos de contenidos, en el videojuego, por ejemplo, informativos salen azul, informativos, documentales, tipo Frank de la Jungla y todas estas cosas que hacen, o Gloria Serra, o Callejeros, mira, esto es en formato de cuatro, pues es muy complicado ir grabar con una cámara en la calle, que te vienen, ves al narcotraficante, que te quieren pegar, matar o lo que sea. Esto es complicado, o sea, es un formato muy costoso. Sin embargo, haces un concurso se englobaría dentro en el juego, los ponen amarillos, azules, amarillos, las series de televisión naranjas y las películas las ponen en rojo, no esto... Es una clasificación de un videojuego, pero en la realidad es así.
Antena 3 ha apostado por series, mira, le están dando éxito a las turcas. Y 4 desistió del formato informativo porque era muy caro y no sabían para dónde meterle. Fíjate que 4 viene de CNN Plus, o sea, de Canal Plus, Noticias, formato internacional de reconocido prestigio. Bueno, pero no me enrollo con tecnicismos, voy a hablar del volcán. Yo veo el telediario de Antena 3 y el de Telecinco. Normalmente, hombre, si veo el de La Sexta, veo el de 4, mezclo los dos grupos mediáticos. Y normalmente veo uno a la hora de comer y otro a la hora de cenar, porque el formato de un informativo se hace para las 3 de la tarde y normalmente el de las 9 de la noche es el de las 3 repetido, a no ser que ocurra una cosa. Bueno, si te dan datos de última hora, pero suelen ser las mismas noticias, los mismos reportajes, cada reportaje son bloques, y grabar esos 20 segundos de conexión en directo o en enviado especial a no sé dónde es un formato muy caro. Bueno, con lo del volcán se han pegado mucho los dos grupos mediáticos, pegado no literalmente, como diríamos los Asperger, sino una lucha fratricida interna, pues a ver quién gana la audiencia, y han ido dando los datos de ser y tal. Bueno, he de reconocer que Telecinco empezó muy mal, y sobre todo con los datos de este tema, desastroso, la peor cobertura informativa, pero ya en los dos grupos mediáticos, aunque Antena 3 con Vicente Valles, hay que decir que se atrevió a criticar la actuación del gobierno, lo cual le dio la colleja a Pablo Iglesias, y eso supuso un relanzamiento del prestigio de la cadena, porque la gente, aunque creamos que es tonta, en el fondo hay cierta parte de la población que tiene sentido común y se da cuenta. Si tú estás viendo el telediario de La Primera y Antena 3, y te dice Rajoy que salen unos hilillos, pero que no pasará nada, a pesar de que se ha caído hundido un super petrolero que tenía los depósitos hasta los topes de combustible, y que se lo llevaron para, en vez de meterlo al puerto, y dice, lo metemos en el puerto de La Coruña, cerramos con unas boyas para, vaciamos la carga y lo reparamos, no, lo llevamos al tamar, entonces lo parte las olas y se hunde. Entonces se abren los depósitos de combustible y contaminamos ya no toda la costa de Galicia, sino desde Finisterre hasta Francia, ¿no? Que es lo que hicieron. Y te sale Rajoy, que era ministro de, no sé si de información, del PP, creo que estaba Aznar todavía en aquel entonces, y Rajoy era un ministro, ministrito o ministrillo, y dice que unos hilillos en forma de plastilina que... Y entonces va el informativo, Telecinco a las playas y costas gallegas y te saca 25 centímetros de chapapote, o sea, petróleo, fuel, con la arena mezclada y las gaviotas allí ahogándose entre el petróleo negro. Esto es lo que da prestigio a una emisora, contar la verdad. Cuando cuentas mentiras, y no voy a hablar de este tema, te acaban pillando y minas tu prestigio. El gobierno, con este tema, por cierto, tabú, mintió las cifras, tanto La Primera como, bueno, como siempre, ha mentido las cifras. Primero quitándole hierro al asunto para no reconocer la catástrofe de gestión que tuvo, como la del chapapote, lo mismo. Y luego, pues, según intereses varios y comerciales, se puede... Por cierto, es una noticia que nos ha aburrido porque todos los días que por cierto me está pasando a mí lo mismo con la del volcán. Hay un volcán en erupción en La Palma y sí, pobres personas, pero un mes repitiendo la misma noticia y abriendo los telediarios, cansa. Informativos Telecinco ha apostado las últimas semanas por dar, aparte de abrir con el volcán, que sí está de actualidad, con otras noticias. Y los últimos informativos que he visto en Telecinco dan una gran cantidad de información y te habla, pues, desde el recibo de la luz hasta, yo qué sé, un incendio. O alguien que... un suceso, accidente de tráfico. La cantidad de noticias, la variedad de información,
Esto me pasa a mí con el periódico local. Es complicado. Cuanto más noticias, más trabajo te lleva. Yo puedo llenar una página o dos, a veces lo he hecho, llenar dos páginas hablando de un tema. Y llenas dos páginas muy fácilmente. Esto es lo que hace Telecinco con el Sálvame. Llena toda la tarde muy fácilmente, o con lo de Roicito. ¿Cuántas semanas se tiraron con el tema ese? Sin embargo, hablar de... una de las cosas que me criticaban en el periódico es que daba muchos breves. Digo, pero ahora la gente que lee en YouTube, en Facebook, lee los titulares de las noticias de los periódicos. Nadie pincha la noticia, casi. De hecho, muchos periódicos ya no los puedes leer porque tienes que suscripción de pago. Pero la gente se queda con el titular. Y entonces la gente lee el titular. Para dar titulares hay que un arduo trabajo porque son a más noticias, más sitios en los que tienes que estar, más gente que tiene que trabajar. Y aquí es el error de Antena 3 Noticias, que empezó muy bien con lo de el bicho este, el virus, en dando las cifras y buscando datos, diciendo, pues esto, sumo esto, me sale esto y el gobierno dice lo otro. Cuando das la veracidad, la gente se te pasa. Ahí triunfó. Y Vicente Vallés, líder de audiencia, y las críticas de las collejas que le dio Pablo Iglesias, todavía le sirvieron para subir más la fama. Sin embargo, ahora con lo del volcán, están desgastando el tema. Y al principio sí, marcharon enviados especiales, tanto uno como el otro. Me acuerdo ver a Pedro Piqueras, que sin maquillaje allí delante del volcán de La Palma era, no voy a decir Chucky, pobre hombre. Yo he estado en las dos emisoras de televisión, y le quieren mucho en Telecinco. Es un, de hecho, ahora es el, he combinado el informativo de referencia, que es el de las 9 de la noche, el de las 3 de la tarde lo ve alguien a la hora de comer, pero el prime time son las 9 de la noche, informativos, Hormiguero, Pasapalabra, ese bloque. Luego ya la gente se va a la cama porque tienen que madrugar y los niños llegan, pues... El error de Telecinco, por cierto, es meter la porquería esa que mete de cotillas antes, porque yo sí tengo la rueda de Pasapalabra y... no sé, unos de una isla, o no sé qué son, unos jóvenes haciendo edredoning, pues me quedo con Pasapalabra, porque yo soy una persona culta y que me gusta el contenido cultural. Hay gente que le gusta ver unos tíos cachas y macizorros, que a mí también a veces, y unas tías allí, unas señoritas en bikini, pues haciendo bobadas y diciendo que, bueno, venden su privacidad por intentar tener fama. Este es el formato de Telecinco. Sin embargo, Pedro Piqueras me está gustando mucho y ha dado dos informativos. Bueno, ha dado dos informativos. Los dos últimos que le he visto son muy buenos y creo que ha superado en contenido al de Antena 3 Televisión. Así que no sé el próximo mes quién ganará en la guerra de audiencias estas que se traen. Y Antena 3 ha fijado demasiado La Palma, que está bien, porque es la noticia con la que abren todos los días, pero no puedes dejar de lado el resto de la actualidad nacional. Y por dar una noticia a la que le dedicas medio informativo, no puedes omitir un montón de sucesos y pequeñas noticias que han pasado en España ese mismo día. Así que, si yo siempre he apostado por Vicente Vallés, y me parece un gran profesional, y además en la crisis de la pandemia hizo un seguimiento de datos chapó, de hecho, por eso se notó la audiencia. ¿Quién veía la 1, hilillos de plastilina? ¿Y quién veía, pues, Telecinco, reportero en la playa con el chapapote? ¿Cómo cogió prestigio? Mis padres siguen todavía viendo Telecinco por el prestigio que cogió Telecinco retransmitiendo en directo desde las playas los 25 centímetros de crudo, de petróleo allí, que tuvimos años luego en la costa hasta que se quitó aquello, ¿no? Bueno, pues Antena 3 de momento está cosechando y arrastrando el éxito de dar los datos de lo que pasó en las residencias, etcétera, etcétera.
La retransmisión en directo desde el volcán de La Palma estuvo bien. Antena 3 tiene un equipo de profesionales muy bueno. Roberto Brasero, como meteorólogo, enviado especial. A Roberto también le conozco en persona porque estuvo aquí en La Bañeza hace unos años. Y en Telecinco yo fue viaje de estudios. Hicimos una semana tal, una profesora súper maja que teníamos. Y tuve la suerte de ver platós de Antena 3 y de Telecinco. Y me gusta, Telecinco ganaba con Cristian Gálvez, que otro día igual hablo de pasapalabra. Una pena que perdieran el formato este, por, imagino que por licencias y demás. El presentador de Antena 3 no se le entiende. Pero sin embargo es un programa locomotora que engancha y que atrae público, que por eso mucha gente se queda con los informativos, aunque yo ahora, como hay días que estoy haciendo cosas y llego más tarde, y si la Antena 3 empieza a las 9 y 5 con el pasapalabra, porque no acaba en punto, el de Telecinco empieza a las 9 y 10, entonces si llego tarde para ver el informativo desde el principio, veo el de Telecinco por la noche. Bueno, lo que me rollo. Como veis, hay muchas cosas que llevan a la gente, a la audiencia, que llaman ellos, a uno u otro canal o a elegir un medio de comunicación u otro. Y la gente, en el fondo, no es tonta y se da cuenta de quién te cuenta las noticias. Por cierto, el otro día, Antena 3, aunque fue pocos segundos y metió luego lo de niños y tal, 5 años y tal, habló del informe, no sé si octavo o noveno, porque daban cifras que subidas. En vez de, yo sabe la de 300 y dieron ya 330 y más de 8.000. Me gusta ese tipo de noticias. O sea, a mí me gusta el periodismo de investigación, que te den la verdad y que no haya alguien que controle el medio de comunicación, que esto ocurre todo, o que ese medio de comunicación se venda a intereses comerciales. Descaradamente. Pues, campaña de publicidad del gobierno de España, entonces no hablamos de nada mal del gobierno. Y ya, a mí la gente que da caña al gobierno me gusta. Por eso me gustó La Sexta, con este de las mañanas, Antonio García Ferreras, porque daba caña al gobierno. Y era la línea muy buena. O sea, a mí Ferreras dando caña al gobierno me parecía estupendo. Y era lo que tenía que haber seguido haciendo. Dar caña al gobierno. Y si tú tienes un programa de dar caña al gobierno, tienes que dar caña al gobierno. Y si le doras la píldora, le doras la píldora. Lo que no puedes hacer es dar caña al gobierno este, de porque es de este partido, y cuando llega el otro, le doro la píldora. No, si tú eres un periodista incisivo, tienes que serlo con todos igual. No te puedes vender a intereses partidistas. Y este es un error muy grave que cometen muchos medios de comunicación y les hacen perder audiencia. Porque en España todo el mundo sabemos, bueno, todo el mundo que es espabilado, pero tampoco hace falta ser muy listo, sabemos de qué picojea cada medio de comunicación, cada periódico, cada... Y lo importante es que haya un medio, un grupo mediático que no se venda ni a intereses de unas empresas multinacionales ni a intereses de gobiernos. Muy buenos días.